Un informe especial. Muchas gracias, Lucía Zúñiga, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. En este momento, paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, encabezados por el doctor Moncada, están haciendo el ingreso de tres pacientes que tuvieron un accidente en la carretera que conduce hacia el municipio del Porvenir en Francisco Morazán. Los pacientes han sido identificados como Emilio Castillo, Ronnie Ordóñez y Johnny Cerrato. Son residentes aquí en la capital de la República y sufrieron este accidente en el kilómetro 55 cuando iban a trabajar al centro penal de Siria en el municipio de El Porvenir. Traen trauma en el antebrazo derecho, trauma torácico y también lesiones en el tobillo y trauma de cráneo leve, según el informe de los especialistas de la Cruz Roja Hondureña, que en este momento ya los han ingresado aquí en el Hospital Escuela Universitario. Repito los nombres para atención de los familiares. Accidente en el kilómetro 55, carretera que conduce del municipio del Porvenir hacia la capital de la República. Otro vehículo les quitó el derecho de vía y fueron a impactar a otra unidad automotora. Los pacientes han sido identificados como Emilio Castillo, de 55 años de edad, residente en la colonia Izaguirre. Ronnie Celín Ordóñez, de 44 años de edad, también residente en la colonia Izaguirre. Y Johnny Berlín Cerrato, de 32 años de edad, residente en la colonia El Sitio. Ellos vienen con trauma en antebrazo derecho, trauma en el torácico, lesiones en tobillos y trauma craneal leve, según el informe preliminar de los médicos que lo han atendido, el doctor Moncada de la Cruz Roja Hondureña, que lo ha auxiliado, que le han dado el auxilio prehospitalario. Los hicieron el transbordo en la carretera a Olancho y hace unos minutos han ingresado aquí a la emergencia del Hospital Escuela. A bordo de esta ambulancia de la Cruz Roja Hondureña han sido trasladados estos tres pacientes aquí a la emergencia del Hospital Escuela.